El Instituto Nacional de Migración INM entregó pases de salida y oficios de regularización a los centroamericanos que participan en la caravana del migrante y que permanecen varados en Matías Romero o Axata. Me dieron un permiso de 20 días para abandonar México, dijo Ramón Vallecillo, migrante centroamericano. Los migrantes, la mayoría de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, salieron de Tapachula, Chiapas, el 26 de marzo pasado y pretendían llegar a la Ciudad de México durante Semana Santa. Sin embargo, desde hace cinco días, la mayoría de los migrantes permanecen varados en un campamento improvisado en el Deportivo Ferrocarrilero de Matías Romero. Un grupo menor se separó de la caravana y subió al tren conocido como La Bestia para viajar a Veracruz. Los migrantes duermen en colchonetas al aire libre, bajo lonas de plástico y unos cuantos bajo el techo de las construcciones del Deportivo. Entre los migrantes hay mujeres, niños y bebés de meses de nacidos. Comen lo que pueden o lo que la gente les regala, no tienen cómo continuar su camino hacia el centro del país porque tienen poco dinero y poca comida. Las autoridades de México les pidieron que regularicen su estancia o que regresen a sus países de origen. Pues me sirve porque así no me agarra migración, pues ya si tengo un permiso, donde hace constar que no me pueden detener, comentó Ramón Vallecillo, migrante centroamericano. A todos los migrantes de la caravana se les están expidiendo dos tipos de documentos, un pase de salida para abandonar México en 20 días o un documento para regularización migratoria que les permite permanecer en nuestro país durante 30 días. Estamos aquí en Matías Romero cerca de entre mil y mil cien personas que están todavía en el proceso de la obtención de sus oficios otorgados por migración, oficios de salida y oficios de salida para la regularización, precisó Yorina Garibo, activista de Pueblo sin Frontera. Tania recibió su pase de salida y espera pronto llegar a Puebla para después llegar a la frontera con Estados Unidos. Según la Secretaría de Gobernación, hasta ahora el Instituto Nacional de Migración ha realizado más de 600 trámites administrativos con los integrantes de la caravana. De estos, 465 centroamericanos solicitaron los oficios de salida y hasta ahora se han entregado 230. 168 más están en espera de recibir la documentación para iniciar procesos de regularización para su estancia en México. El Via Crucis del Migrante se realiza en nuestro país desde el 2010 y, en su mayoría, lo integran personas de nacionalidad guatemalteca, hondureña y salvadoreña. Mientras solucionan la manera de continuar su camino, hombres, mujeres y niños reciben la ayuda de habitantes de Matías Romero y otras comunidades que les regalan ropa, agua y comida a los migrantes centroamericanos te puede interesar migrantes varados en México prometen seguir avanzando tras amenazas de Trump con información de Jorge Morales LH